Valorazioa eskaz edukietan eta portaeran, gure ustetan bietan ere ez duzu nota gain ditu, bi urte dituzu orain dikera aurretik, okerrak zuzentzeko, zuk ere baduzu errekuperazio eta rebalidarako aukera ikaslegi izaten duten bezala. Eskerrik asko beitia, larangoitea andereinu. Eskerrik asko zure notengatik eta eskerrik asko aholkuengatik, eskerrik asko egindako iradokizunegatik, eskerrik asko errepikatzeko aukera eman didazulako, eskerrik asko nota gainditzeko aukera ematen didazulako. Eskerrik asko eta ha respondido Lendakari duzu, la interpelación duzu, duzu, de EH e. Bildu sobre su gestión en dos años de gobierno. Definizio faltaren jokoan ere saiatu zara. Edota gaur gauza bat eta bihar urrengoa esan da, Mario Fernández Vera, a el orto de su. Suspenso Mucha en paz, paz y convivencia, la nuevo la estatus la y recuperación la economía, la económica, ha dicho Beitia Larragoitia. Eh. Person... Iñigo Urcullu afirma que el Gobierno ha dado pasos en la recuperación económica y que la paz hay que coserla entre todos. Contamos con un plan de paz y convivencia que se está cumpliendo. Les hemos ofrecido una propuesta clara, les estamos esperando. Señora El Partido Popular ha preguntado por la estabilidad presupuestaria. Una vez más el Partido Nacionalista Vasco nos está demostrando que está poniendo por encima de los intereses de los ciudadanos sus intereses partidistas de unas elecciones a la vuelta de la esquina, al Endacari. UPyD crítico con el programa semanas, se... videan una iniciativa para recuperar la normalidad penal de los presos de ETA. Cuestionar el Estado de Derecho y tratar de vendernos la idea de que los presos de ETA son víctimas. La se respuesta del portavoz este del Ejecutivo terrorismo. vasco. Mire, que en la lucha contra el terrorismo, la legalidad penal sustantiva, procesal penal y penitenciaria dictada por el Estado español durante los últimos 30 años ha incurrido en algunos excesos que no siempre han sido compatibles con eh, los derechos fundamentales y libertades públicas. No es algo, insisto, que lo diga este Gobierno. Así se ha evidenciado, es, ha dicho Josué Coreca, en resoluciones en del Supremo, el Tribunal de Estrasburgo y la ONU. Se ha puesto en marcha durante los últimos 30 años un dispositivo eh, legal en el ámbito penal sustantivo, en el ámbito procesal penal y en el ámbito...